Señor, abre mis labios. Mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo.
Extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo.
nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, te abriames tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado la alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos.
entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la mejor parte, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, Señor, necesidad.
Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos, hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de empleados y jubilados del FOVISSSTE. Nos unimos a su plegaria y oraciones y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda, les alcance cuanto con fe le piden. Esta misa que celebramos todos los días a las 9 de la mañana, presidida por el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica y de todos los sacerdotes que servimos en ella, la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. También oramos de un modo especial por la señora María García, que cumple hoy 90 años, por la salud del bebé Marco Antonio Vega Rivera y Patricia Zamora. Nos unimos también a las plegarias de los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California se piden también la intercesión de Santa María de Guadalupe. Estamos celebrando el jubileo de los 125 años de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Y el Papa Francisco ha concedido que aquí en la Basílica quienes participen de la Santa Misa puedan ganar una vez al día la indulgencia plenaria, o sea, la condonación total de las penas temporales que merecemos por nuestros pecados, y también la podemos aplicar a manera de sufragio por los fieles difuntos, con las condiciones que señala la Iglesia. Estado de gracia, si no lo hay, confesión, comunión, la recitación del credo, el Padre Nuestro, y oración por las intenciones del Papa. Reconozcamos ahora humildemente que somos pecadores y pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe
como madre y causa de nuestra alegría. Concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos tuyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Baruc. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel, ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios eterno que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo: escuchen, ciudades vecinas de Sión, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les mandó todas estas desgracias les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, como escuchamos en la primera lectura del profeta Baruch, las desgracias que le están abrumando las tienen bien merecidas el pueblo de Israel. Los entregaron a sus enemigos porque se olvidaron del Señor que los había criado. Es cierto, es patética la queja que el profeta pone en labios de Jerusalén, la madre que ha perdido a sus hijos y además se siente viuda. Pero prevalece la esperanza. Ánimo pueblo, ánimo hijos, griten a Dios que es el que los castigó, se acordará de ustedes y les mandará el gozo eterno de su salvación. Eso sí, deben convertirse a Él. Vuélvanse a buscarlo con redoblado empeño. El destierro, sí, que fue una desgracia para Israel, pero el destierro a Babilonia les ayudó a madurar en su fe. Las pruebas de la vida también a nosotros que nos templan, nos van puliendo, nos hacen revisar nuestros caminos y reorientar la dirección de nuestras vidas. A nosotros, mis hermanos, los diversos acontecimientos de la vida, también las desgracias y hasta nuestros propios fallos y pecados, nos recuerdan que somos frágiles y nos urgen a adoptar una actitud ante Dios y ante los demás, no de orgullo y autosuficiencia, sino de humildad. Además, nuestros fallos y pecados, los de cada uno de nosotros, no olvidemos,
también empobrecen a toda la comunidad eclesial. Se ponen en labios de la iglesia los lamentos que el profeta Baruch pone hoy en la boca de Jerusalén, la abandonada y empobrecida por sus propios hijos. El remedio, dice el profeta, que volvamos a Dios. Si un día se empeñan en alejarse de Dios, vuélvanse a buscarlo con redoblado empeño. Esta es una consigna también para cada uno de nosotros. Con nuestra vuelta al buen camino, no solo saldremos ganando nosotros, sino llenaremos de alegría el corazón de nuestra comunidad, el corazón de la iglesia. Por otro lado, escuchamos hoy este pasaje del Evangelio según San Lucas, en el que se nos narra la vuelta de los 72 discípulos en su ensayo misionero. Y esta vuelta es eufórica. Y por eso le dicen a Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús los escucha y los anima y se deja también contagiar de ese optimismo. Y por eso, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las has enseñado a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y por eso alaba a Dios. Porque revela estas cosas a los sencillos de corazón y no a los que se creen sabios. Jesús reconoce, celebra y exulta por el conocimiento, o sea, por el amor que le profesa al Padre. En este conocimiento de Dios y en esta participación en su vida íntima consiste la verdadera bienaventuranza de los discípulos. Alégrense más bien, porque sus nombres están inscritos en el cielo. Porque nuestra verdadera alegría es esa. No importa que en la mente o en el corazón de los hombres estemos borrados, o tal vez tengan nuestros nombres como de personas no gratas a ellos ni a sus intereses. Por eso, todo lo que hagamos en favor del reino de Dios, todos nuestros esfuerzos para que el Evangelio de salvación llegue a más y más personas no debe realizarse con el afán de ser considerados como seres que realmente estén dando su vida por los demás, pues no buscamos el respeto de los hombres, sino solo la gloria de Dios. No vaya a suceder que al final, cuando el Señor abra la puerta para encontrarnos con Él, definitivamente le digamos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y que Él nos vaya a responder, no los conozco, apártense de mí, malvados. Y es que efectivamente, hermanos, no basta incluso hacer creer a los demás que Dios nos habla y nos dice lo que hemos de comunicarles. Mientras cada uno de nosotros no vivamos y caminemos en el amor, mientras en lugar de unir dividamos a su iglesia, mientras en nombre de Dios nos levantemos contra los demás y pongamos en la boca de Dios palabras que nos separan del amor fraterno, no podemos decir que estamos viviendo conforme al Evangelio, sino conforme a nuestros caprichos e imaginaciones. Esta mañana nos ha reunido aquí el Señor, en torno a Él, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Para Él no cuenta la importancia o el prestigio de las personas conforme a los criterios mundanos. Para Él no podemos olvidarnos. Todos somos sus hijos y a todos nos llama para hacernos conocer su palabra, para manifestársenos como Padre, para ofrecernos su perdón, para levantar nuestra vida de las indignidades en que la metimos o en la que nos metieron otros. Por eso, esta mañana, al volver a nuestros hogares, a nuestras tareas diarias, vayamos a proclamar su nombre. El Papa Francisco nos ha estado invitando que en este mes de octubre cada uno de nosotros nos acordemos que como bautizados que somos tenemos un encargo, ser misioneros, ser profetas, anunciar el Evangelio, y cada uno de nosotros
lo haremos con la sencillez de quien mediante su vida, con su vida colabora para que la maldad de la injusticia, del egoísmo, de los odios, de las guerras, de la droga, de la malversación de fondos, del terrorismo, de la inseguridad ciudadana, vayan desapareciendo día a día de nuestro entorno. Esta es la misión nuestra, la de los bautizados, anunciar el reino de Dios y su justicia. Entonces caerá el reino de la maldad y se afianzará el reino de Dios entre nosotros. En nuestra arquidiócesis hemos empezado esta megamisión que, oyendo la invitación del Papa, nuestro obispo también ha querido asumir con todos los que formamos parte de esta arquidiócesis para poder ir a anunciar el Evangelio a aquellos que ya no vienen, a aquellos que no lo conocen, para que también ellos puedan creer, aceptar al Señor, recibir el bautismo y salvarse. Pero esa es tarea no solo de padrecitos y monjitas, como muchos dicen, sino es la tarea de todos los que somos bautizados. Por eso, hermanos, no solo nos hemos de alegrar por tener en nosotros el Espíritu del Señor, sino que hemos de ser motivos de alegría para los demás, por ayudarlos a vivir libres de sus esclavitudes al pecado, a vivir con mayor dignidad, porque el hambre, la desnudez, la miseria y vayan desapareciendo entre nosotros. El Señor nos conceda la gracia de saber amar a nuestro prójimo como nosotros hemos sido amados por Dios. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todos los hombres, nuestros hermanos, y digamos a cada una de ellas que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por todos los fieles, a imitación de María, conserve la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos, empleados y jubilados de Foviste. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la salud del bebé Marco Antonio Vargas Rivera y Patricia Zamora. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por María García, hoy que le da gracias a Dios por sus 90 años de vida, oremos. Vamos a concluir nuestra oración recitando la oración que se nos ha propuesto en esta megamisión del mes de octubre, diciendo: Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro,
que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y a buscar en todo tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Señor, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él que ha vencido al mundo, nosotros invocamos a Santa María bajo el título de Guadalupe y oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de tu Hijo, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea con usted. La paz del Señor esté con tu espíritu. La paz del Señor esté contigo. La paz del Señor esté con tu espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María de Guadalupe, proclamemos tu grandeza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por su santidad, el Papa Francisco. El Señor lo conserve en vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre las manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. Por último, quiero bendecirlos a todos los aquí presentes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un buen día para todos. Un feliz retorno a sus hogares.